Vamos hasta el Museo Barroco porque ahí está desarrollándose un ensamble de pintores en pro de un solo bienestar. Es una exposición con causa que está realizando la Secretaría de Medio Ambiente y está albergada en este Museo Internacional. Allá se encuentra Monse Navedo para que nos dé detalles de lo que está ocurriendo. Así que, Monse, ¿cómo estás? Voy contigo. ¿Qué ocurre justo ahí en ese punto, una exposición con causa? Gracias, Elisud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Te saludo con mucho gusto desde el Museo Internacional Barroco. Y es que en este lugar se inauguró la exposición Ensamble de Pintores en Pro de un Solo Bienestar. ¿En qué consiste? Aquí los detalles. ¿Cuál es la intención? Tocar corazones, tocar sensibilidades a través de unas muestras de arte impresionante que coinciden en el corazón, en el cariño y en la presencia de los animales en la vida de los humanos. Y eso es lo que queremos compartir, un ensamble de artistas poblanos que se unen a artistas internacionales y que demuestran el poderío y la fuerza de lo que el amor y los animales pueden hacer en la vida de los humanos. Con arte es como se busca crear conciencia sobre el respeto y bienestar animal. 20 pinturas y una escultura que dan muestra de la importancia de los animales forman parte de la exposición y venta con causa de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla, Ensamble de Pintores en Pro de un Solo Bienestar. El Museo Internacional Barroco abrió las puertas a esta exhibición integrada por el talento de artistas nacionales, internacionales y poblanos, quienes reflejan la importancia de la adopción, el cuidado y la amistad. Las obras que nosotros presentamos es El Gallo, así se titula esta obra del artista Francisco Eppens. Este artista pues es muy conocido, es el que rediseñó el escudo nacional en 1968 y después hizo esta serie de animales, ¿no? Este cuadro de hecho estuvo expuesto en Bellas Artes, aparece en su catálogo razonado y también este artista fue muralista, ¿no? Tiene muchos murales en edificios importantes de México. También presentamos el cuadro de los caballos, que es de Francisco Gutiérrez. La intención no solo es tocar corazones, sino también enviar el mensaje de cero tolerancia a la violencia, ya que si en un hogar se vive maltrato animal, esta es una alerta de que los integrantes de la familia podrían sufrir agresiones dentro de casa. Así que las obras que están en exhibición también pueden ser adquiridas. Parte del recurso será destinado para programas contra la violencia. Cada uno de los artistas generosamente están donando el 30% del monto de su obra al trabajo que se está realizando con CEDIF, con Acción Solidaria y a empujar el proyecto Violeta, que es una señal de alarma de la violencia que pueden sufrir los seres más vulnerables cuando conviven con un violentador de animales. Usted puede visitar la exposición en el Museo Internacional Barroco, ubicado en el Boulevard Atlixcáyotl, hasta el próximo 12 de diciembre. La entrada es gratuita. Con imágenes de Nadia González, Montserrat Navedo, Noti 13. Elisud Auditorio, esa es la información. Son 20 pinturas y una escultura las que forman parte de esta importante exposición que alberga el Museo Internacional Barroco. Uno de sus objetivos, ya lo vimos, ya lo escuchamos, es crear conciencia sobre el bienestar animal. Hasta aquí la información. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Monse. Buena tarde. Y sí, así precisamente en este asunto que tiene que ver con una exposición que busca también generar conciencia.